siente conmigo. ¿No ves mi cara en mis ojos cuando te veo? ¿Tú estás feliz? ¿O no estás feliz? ¿Sí? Pues en la cita con Tiffany me la pasé increíble, me la pasé bien, cada vez me la paso mejor. Ya me di cuenta que esos aretes... No vale. ¿Y el otro? Cada vez tenemos más confianza, cada vez sentimos los dos algo más por el otro. Amo los molletes, por si no sabías. Los molletes. Es mi comida favorita. Bueno, con Luigi me va súper bien. Todos los problemas que hemos tenido los hemos resuelto. Solo que hay una sola cosita que no me está gustando. Hay una cosita. Díganme, por favor, que fueron al baño bien, ¿sí? Ambos. Sí, sí, todo bien. El arete no cayó en ningún lugar. Ok, perfecto. ¿Y qué cosita es, Tiffany? ¿Qué cosita es? Yo también quiero saber. Todos queremos saber. Lo que pasa es que... ¿O sea, es algo padre? ¿Por qué esa risa? No, es que... Ya son cómplices, vienen hasta vestidos un poco combinados. Sí, mira. Ay, eso sí, ya cuando andan así. Uy. No, es bueno. ¿Qué cosita, Tiffany? Lo que pasa es que soy un poquito celosa. Poquito bastante. ¿Pero estás celosa de alguien? ¿De alguna acción de él o cómo? No, sino que en redes sociales sí son un poco muy fuertes en algunas cosas. Pero ya hemos dicho que no hagamos caso a todo lo que dicen las redes sociales. Sí, hemos tenido como pequeñas discusiones, pero sí. Es cosas que yo le digo, o sea, no podemos pelear por eso porque realmente no es verdad. O sea, lo platicamos y le digo, es que no podemos estar bien. Y de repente porque alguien te manda un mensaje de o le comentan luego las fotos de, ya sabes cómo comentan feo. Pero ¿sabes qué, Luigi? ¿Sabes cómo se van a quitar todas esas dudas que tienen? A lo mejor Tiffany, que esté un poquito celosa. ¿Cómo? Recordando cómo se conocieron y las citas que han tenido en esta historia de amor. Sí, sí. Vamos a verla. La flechada que viene por Luigi es Tiffany Villar, de 25 años. ¿Qué tal? Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Vámonos, ya. Porque somos como dos contrastes de carácter. Ella es como más fuerte, yo soy como más tranquilo y así. Yo sí, tú, ¿qué dices? No, yo me siento súper a gusto con Luis. Un príncipe diferente. ¿Es romántico o no? No he visto con saco, soy príncipe con pants. Yo creo que tú decidas si quieres otra cita o no. Si quieres. Sí. Me encanta Luigi, o sea, me fascina su personalidad, cómo se ríe, cómo me trata. Qué lindo es verlos. ¿Verdad que se siente bonito? Qué lindo es verlos cuando ustedes mismos se están viendo y les brillan esas caritas. Se voltean a ver con mucha complicidad. Sí, es que es ahí llevamos 7 citas, pero en realidad salimos por fuera también, entonces no hay interés. Ya tenemos más como conexión, no es nada más de aquí, desde la segunda cita salimos más. Si no la llevamos muy bien, realmente. Nos divertimos muy chido. ¿Están contentos? Sí. ¿Ya no hay peros? Peros, ¿ya no hay peros? No, ya no. ¡Ah! ¡Sí! ¡Kiss Cam! Amerita, estoy de acuerdo. ¡Ay, mira! Me encanta verlos así. Oiga, pues ya que están aquí como derramando miel y así, pasándola bien, les tengo una buena y mala noticia. No, buena, ¿no? Buena y mala. ¿Sí? Mala porque los voy a separar en este momento. ¿Por qué? Va a ir cada uno a un lado del portal. Los vamos a separar un poco nada más. A unos metritos. Para un termómetro del amor. Metro, así que siéntense, por favor. Ya que se conocen también, exacto, después de tanta cita. Queremos comprobar qué tanto se conocen. ¿Ok, muchachos? Ay, así Luigi, que... Mira, Luigi, cuidado. Magali. Cuidado, dice. Este es para Luigi. Luigi, ¿cuáles son las ventajas de andar con alguien mayor? ¿La madurez o... que sepa muy bien, que tenga muy buena experiencia en la intimidad? ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Magali! ¿Qué tal si no han tenido intimidad? Exacto, ¿cómo van a saber? ¿Cómo asumes esas cosas, mujer? La primera opción. ¿Quién sabe? Lo digo por experiencia. Ah.
Ok. Bueno, dejémoslo ahí. Dejemos que ellos contesten su pregunta, por favor. Y luego sacan ustedes solitos sus cosas. Solitos sacan a relucir sus trapitos. Ay. ¿Qué pasa, Luigi? Es solamente una respuesta de las dos. Ahí está. Oye, ¿verdad? Pero ¿tú no extrañas? ¿Tú no extrañas? Espérame, yo quiero hacerle una pregunta a Laura. ¿Tú no extrañas hacer la coreografía de Luigi? Ahora que ya no tiene portales, pues ya no lo baila, no lo extraña. Sí, sí es cierto. Y este sí me sale más o menos. Uno cambia, dice. Más o menos me sale. Pero mira, ahí está, venga. ¡Eso, güera! Este sí me sale. Muy bien. La respuesta la tenemos. Ya tenemos la respuesta después de este lindo bailecito. A ver. Ok, Luigi ya contestó. Tiffany. ¿Tú, Tiffany? Voy. Ya. Todavía no acabas, no, Tiffany. Es esta mujer. Está difícil escribir. La madurez y la experiencia, pues bueno, al final es un poco de lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Mi querida Magali, ¿ya ves? Sí. Qué bueno. Por andar haciendo esas preguntas capciosas. Ay, cuídenmela, muchachos, por favor. Dios. Esta pregunta es para Tiffany. ¿Qué es lo más atractivo que le ves a Luigi? ¿Su baile? Bueno, ¿sus bailes o su estilo? Y no pueden poner las dos, ¿eh? ¿Qué es lo que más pero me gusta? ¿Pero su estilo de qué? Ajá, ¿qué de vestir y esto? ¿Qué es lo que más me gusta de Luigi? ¿Su estilo o su baile? ¿Apariencia o su baile? Luigi. Yo sé. ¿Tiffany? Bueno, ya Luigi sabe. Ya contestó, ¿eh? Ya él sabe. Sí sabe. ¿Sí sabe? Ah, caray. No, pero a ver, como que no quedó clara Tiffany. La pregunta, creo que Tiffany quiere chile. ¿Sus bailes o puso su estilo? Esto, ¿no? ¿O su estilo? ¿Puso esto? ¿De cómo se viste y así? Puso de tus manos. Digo, para que lo tengas claro, le gustan tus manos. Sí. ¿Okay? ¿Estilo, coincide? El estilo, muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿A ti? Sí, a ti. ¿A ti, mi querida? Sí. ¿Viste? Este es para Luis, yo quisiera... Ya vas a comer chile, papá. Yo quisiera saber cuál es la cosa que más fácil y rápidamente se enoja a ella. ¿Qué será? Es más aparte, complicado. Es más complicado. Qué bonita también. Tu camisa. Muchas gracias. Está muy bonita, de rosa. Ya, voy a dejar las playeras y me voy a poner pura camisa. Ya te vas a vestir como persona de ser. Como tú, Adrián. Muy bien, gracias, muy bien. Gracias. Todos me andan copiando el estilo, ¿te das cuenta? Poco sí, a poco. Ya no soy en esa. Como tú. ¿Ya qué? Ya no soy en esa. Eres un modelo a seguir, mi querido Adrián. Ya soy de Chimalhuacán. Gracias, de verdad. Ya, aguas. Muchachos, a ver. Lo de arriba, ignóralo, no más. Ok. Las mentiras. ¡Sí, coincide! Bien hecho. ¿Qué? Sí. ¡Un placer! Ven acá. Para que no vayas hasta allá. Ah, gracias, ¿eh? No, abre bien, abre. Pica. Ven, abre. Pica. Abre. Pule. Juan Carlos. Para Tiffany. ¿Cuál es el color favorito del pelo de Luigi? Te iba a dar opciones, pero no. Si te las doy, me van a comer el chile. El color favorito de Luigi. Un solo color. Ajá. Un solo color. Ya, lo tengo. ¡Ah! ¡Azul! Pues, ¿qué crees? De todos modos vas a tener que comer chile, Juan Carlos. ¡Te tocó! Venga, Juan. Muy bien. Ahí está. Moni. Luigi. ¿Quién de los dos es el primero en mandar el mensaje de buenos días? Luis, ¿lo tiraste, Luis? No. ¿Lo tiraste, Luis? No. ¿Pollo? ¡Ahí no tiene el pollo! ¿Cómo que no? ¡Es una planta! ¡Ay! Yo estoy checando que Juan Carlos no lo tire. Te lo voy a guardar. Te lo vamos a guardar. Gracias. Doble. No pueden poner los dos, Luisito. Tienes que escoger uno. Uno. Es que es... Córrele, que ella ya escribió. Muy así, no sé. Ella, él, no, pues no. Están peleando con Luis, no es... ¿Para quién era la pregunta, muchachos? Luigi. Para Luigi. Ajá. Luigi, ni modo, mi querido Luigi. Rosa, vigílalo. Alex
¿Qué sería lo que nunca le perdonarías a Luigi? A ver, muchachos. Tardan un poco, muchachos. ¿Están escribiendo una carta o qué? Ay, del toro. ¡Infidelidad de dos! ¡Bonnie! ¡Mi amor! ¡Alexandra! ¡Alex! Los tenemos checaditos. Sí, los estamos checando porque quieren quitarse el chile y tirarlo. Jeff. Ay, me lo Jeff. No vayan a pasa, Jeff? ¿Por qué? ¿Por qué te tiras? Es que cada que yo pregunto me toca chile. Tengo esa mala suerte, pero a ver, esta ¿no pregunta... ¿No te gusta o qué? No. Concéntrate, concéntrate. Esta pregunta es para Luigi. Juan Luigi. Carlos tiró el chile. Dale más. Tú mientras pregunta, Jeff. Tú pregunta. Jeff, pregunta. A ver, Luigi. Ustedes cuando salen... Pregunta, Jeff. Ya, pues es que cuando salen bailan y pues abrazan y todo eso, ¿no? Cuando están bailando, ¿de dónde la agarras? ¿De la cintura o de las caderas? ¡Chief! No, estoy bien nervioso. Yo te daría chile desde ahorita por hacer esa pregunta. Creo que ya te toca chile. Ya, dale. No, déjame que conteste. Nada más te lo voy a poner aquí cerquita, sí. para que lo tengas ahí claro. A ver, dale, muchachos. Todos. A ver, Tiffany. Voy. ¿Coincidieron? ¡Claro que coincidieron! ¡Qué pregunta la tuya! ¡Abre boca! ¡Doble, Jeff! ¡Abre boca! Ahí está. ¡Doble! ¡Doble! Otro. ¡Doble, ni modo! Carmen dijo que doble. Carmen. Yo hago que... ¡Carmen! Dice. ¡Órale, pues, que Carmen manda! Pedro. Ese es para mi comadre Tiffany. Oye, ¿cuál fue la mejor cita que te ha regalado mi compa Luigi? La mejor cita que le has regalado, ¿cuál es? A ver, muchachos. A ver, piénsele. ¿Cuál será? Sí. Vaya. No. La mejor cita. Jeff se está ahogando, pero se lo comió. Muy bien. Muy bien, Jeff. Eres valiente. Aquí lo tengo, dice. Híjole, esta vez no coincidieron. La de la bici y Pachuca. Esta vez no coincidieron. ¿Era para Luigi la pregunta? ¿Sí? Te salvaste, Pedrito. Pues ustedes tienen 6 coincidencias, se nota que después de 7 citas, aquí en Enamorando y de algunas más por fuera, sí se conocen, así que se van a dar 6 muchachos. Besos. 6 besos, Luigi. Okay. Feliz. Es aquí. Ay, deja la tableta, Luigi, porque la vas a besar 6 veces, son todas las que quieras. Creo que este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Y los otros 5? Hasta Pilón le tocó. Muy bien, muchachos. Pues bueno, supongo que después de esto tendrán una cita todavía más romántica de las que ya han tenido. Así que vámonos entonces. Vale, gracias.